Eduardo, ¿un artista nace o se hace? Bueno, nacemos con esa carga de sensibilidad, pues a tope, y luego lo que sí hay que saberla distribuir, cuáles son tus gustos, tus inquietudes, para atrapar esa sensibilidad que llevamos dentro los artistas y dedicarla pues a lo que nos gusta, al arte, al medio de expresión en el que tú mejor te encuentres. En mi caso, pues, he puesto el corazón al servicio de la música, la poesía y, bueno, y la belleza, por supuesto, que es todo, ¿no? La belleza natural de la naturaleza y del ser humano, en sí, de todo. El clima implica también muchas cosas. Implica muchísimo, o sea, la cantidad de sol que tengamos, la alegría que produce la latitud y del lugar donde nos encontremos, la altitud, meridiano, todo tiene mucha influencia. Y bueno, yo he tenido la suerte de nacer en un sitio también muy privilegiado, es el Aljarafe sevillano, y luego he vivido mucho tiempo en Doñana. Es otro punto caliente, digamos, para los artistas. Allí hay fuerza, hay luz, hay magia. ¡Qué guapa! La verdad es que sí, toda. Tú que has viajado tanto, yo también me he movido un poquito, pero al final llegamos a esta luz que es incomparable, la de Andalucía, y se siente y se nota, te motiva para todo, para sentirte, ¿no? Bien, para todo y para todo, y claro. Toda la belleza que trae esa luz la crean las personas en el corazón, en nuestra alma, en nuestros sentimientos. Sí, por supuesto, nosotros la estamos absorbiendo desde pequeños. Ya nuestros padres, desde que estamos en el seno de nuestras madres, estamos ya implicados de ser o no ser de esta tierra o de otra. Así que implica mucho la naturaleza. Yo soy de una tierra con un gran corazón, sus gentes, pero que no para de llover, joder, y eso deprime de verdad, sí. Una amiga mía sevillana me decía: José, yo no sé cómo puedes vivir aquí con este cielo tan plomizo, sin ver el sol. Y claro, cuando sales de Asturias, dices tú: jolín, qué belleza es el sol, qué riqueza. Bueno, nosotros, sin embargo, yo en mi caso, echo mucho de menos la zona verde que tú me hablas, lo que es Asturias, esos valles de verdor. Aquí estoy un poco más árido. En primavera es un volcán de luz y de color, pero sin embargo tenemos épocas en las que se nota y en los últimos años muchísimo más, la sequía y bueno, cómo va el tema del agua, pues disminuyendo, y eso se palpa en la naturaleza. Quien sabe leer el campo sabe que el campo está sufriendo. Y nosotros, obviamente, pues también, con esta escasez de agua que tenemos. Pero por es eso, rica, en agua, Andalucía. Es muy rica en agua. Sí, es rica. Quizás más distribuida. Exactamente, quizás, ¿eh? Pues sí, bien distribuida. Porque montañas tenemos para nieve. Tenemos, en cualquier provincia andaluza, yo veo agua, pero de sobra. Lo que pasa como Mallorca, yo vivo en Mallorca, hay mucho agua. Pero claro, se duchan los guiris 3 o 4 veces al día. Sí, y efectivamente. Eso sobre todo es el abuso, la mala distribución de esa gran riqueza, ese oro blanco, ¿no? Que es el agua, es fundamental. Pero sí que me gusta tu tierra, Asturias, disfrutar de los verdes valles y la montaña. Bueno, tiene mucha fuerza. Sí, quizás bueno, si me llevo mucho tiempo, pues no sé, sí. Echaría de menos también la amplitud, claro, el sol, llano y todo eso. El sol es increíble. Eduardo, yo soy de marisma. Claro, claro. Marismas llanas. Y de amplitud en la vista, ¿eh? La sí, imagen. Sí, hay que mirar de lejos. Claro. Eduardo, te quedaría algo por decirme, porque hablar contigo hablaría horas, pero ya sentados los dos con un cafetito o un vino y hablar mucho más. Pero bueno, así mandar un recuerdo a alguien, decir alguna de tus canciones, porque luego me gustaría grabarte una canción o dos más. Bueno, muy bien, pues encantado por mi parte, claro. ¿Quieres mandar un saludo a todos tus fans? Porque sé que tienes muchos. Bueno, sí, tengo fans en toda España. Aquellos que se consideran rocieros, pues han sentido en sus carnes
mis propias carnes, porque yo me he dado a la hora de escribir mis sevillanas, y de, tanto la música como la letra, también me he tenido que dar mucho para ahora transmitírselo. Y a todos ellos que se sienten rocieros y les encantan mis sevillanas o mis fandangos, pues un saludo muy fuerte, y decir que aquí seguimos en la lucha, creando todos los días un poquito, escribiendo, y que no os olvido. Gracias a todos, ¿eh? Gracias, Eduardo. Eso es hacer historia. Gracias. Gracias.